Hola señora, ¿qué tal? Ahí está Yoshi Brock. A ver, soy un tío de costumbres, ¿vale? Suelo estar acostado bastante prontito porque suelo trabajar bastante pronto. Así que realmente estoy haciendo una gilipollas grabando hasta ahora. Pero bueno, súper tarde. Es que es súper tarde realmente. Si viese mi reloj diríais, ¿qué haces grabando hasta ahora, tío? Vas a despertar a tus padres. Te van a reventar la cabeza. Y sí, posiblemente entre mi madre y me pegue dos tortazos en la cabeza y acabe el vídeo. Pero bueno, es que si no lo grabo hoy no puedo subir casi nada a la semana y tengo que preparar muchas cositas muy, pero que es muy interesante. Seguir trabajando con Adventure y hay que darle mucha caña. Oh, tengo dos cosas que deciros, ¿vale? Tengo dos cosas que deciros. Lo primero es que tenéis dos vídeos en la descripción importantísimos, ¿vale? El primero, parece ser que no notificó del todo bien el último vídeo y tenéis la descarga completa de la granja de Ugla, tenéis en la descripción. Id allí, dejar un like si os gusta el vídeo, descargarlo y listo. Podéis descargar la granja de Ugla completa, la que hice yo tan chula que me la pedisteis mucha gente. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Id allí, descargarla y puntito. Y jugar como demonio enfermo de la cabeza. Y segundo, tenéis también en la descripción, en la segunda o tercera línea, un vídeo en el que vosotros decidís la traducción nueva. Es decir, estoy jugando varios hacks, mucho en inglés y tal, pero con el objetivo de que vosotros digáis, mira, me ha gustado este de la sección de Brock, este que subió Brock en su momento me ha gustado, o este me gusta, voy a votar a este, ¿vale? Así que tenéis un vídeo en la descripción en el que podéis votar todas las personas que estén suscritas al canal. Aprovecha y suscríbete ahora, ¿vale? Voy a dejar 5 segunditos que te suscribas. En fin, básicamente, te ha dado tiempo de sobra, ¿no? Pues bajar la descripción y comentar básicamente, mira, me gusta este juego y tal. Pues cuando acabe Navidad, pues buscaré básicamente el tema del juego que me hayáis dicho, el más votado y lo traduciré. Así que es facilito, una intro súper rapidita y en la descripción a ver los dos videazos que tenéis por ver si no lo habéis visto todavía. Y dicho esto, comenzamos con el vídeo. Pero ya estamos aquí, la verdad es que está un poco acelerado anteriormente en la intro, pero bueno, tenía que decir muchas cosas, no quería alargar la intro a 4 minutos como se ha hecho muchas veces sin querer. Y bueno, me da un poquito de prisa, espero que haya entendido todo y si no, pues nada. Es curioso porque se ha seleccionado la misma imagen para la layout, entre comillas, que la imagen de la portada, pero la misma. En fin, continuemos. Pokémon Victory Fight, creado por, aquí abajo lo pone, Win 1158, de todos modos tenéis en la descripción todas las redes sociales del creador. Si no encuentro ningún tipo de red social de contacto, pues pondré el post oficial del videojuego y la página oficial del videojuego, ¿vale? Adjuntaré también una descarga que subiré yo, porque la que he visto varias en YouTube y en varias páginas tiene el link de Afly monetizado y tal. Así que subiré yo para que pueda descargarlo por Mediafire y por Mega, en formato GBA, sin necesidad de tener que pasar por ningún tipo de publicidad. Y ahora me callo y continuamos con el vídeo porque soy un pesado. De primera ya sabes lo que tenemos que hacer. Es base esmeralda, pero esmeralda es lo mismo que rubí. ¿Y qué se hace cuando hay un juego en rubí? Colorines, velocidad rápida y vamos a disfrutar de esta joya, porque realmente es una joya, es un juego que realmente pertenece a una especie como de saga, ¿vale? De tres videojuegos que forman Resolute, el Victory Fire y creo que uno más. Bueno, en fin, está la introducción, el profesor nos dice, siento hacerte esperar, bienvenido al mundo de los Pokémon. Mi nombre es Iván, este es el profesor Pokémon de la región. Aquí nos saca un Shiwadel, creo que se llama, un Pokémon de quinta generación, que no me gusta una mierda realmente, me parece patético. Pero tenía muchas ganas de jugar este juego porque muchísima gente me lo ha recomendado, muchísima gente en el vídeo que he dicho que tiene en la descripción me está diciendo, traduce este juego, traduce este juego, traduce, lo que increíble. Y tiene buena pinta al principio, realmente. El típico profesor, un tanto enigmático. Vamos a ver los personajes. Vale, bastante simplones, que no está nada mal. Este me recuerda mucho al diseño del personaje de quinta generación, al de blanco y negro 1, y no está nada mal. Esta chica parece una chica normal realmente, con su falda, con su chaqueta y eso, y no tiene un toque distintivo en cuanto a personalidad que suelen tener los personajes principales. Y si doy muchos datos técnicos, que este tipo de vídeos para los nuevos, básicamente. Estoy grabando, estoy grabando. También doy datos muy técnicos para que la gente aprenda un poquito sobre el run hacking y tal. Vamos a llamarnos Oscar. Se ha dicho que se llama Iván en mayúscula. Significa que el chaval, el creador, no ha descapitalizado. Así que nos llamamos Oscar en mayúscula para no desentonar. Y continuemos. Vale, vivo en Frisswing Villa. Vale, en Villa Frisswing, por así decirlo. Villa. ¿Cómo se llama la villa? Ok. Me pregunto si empezaré con un Pokémon. Esto es muy típico, ¿eh? Esto es muy típico. Esto, por ejemplo, salió en Pokémon Mystical, salió en Giratina Strikes Back. Empezar como en un sueño. Supongo que es un sueño realmente. No sé si. No sé si es que. Bueno, en fin, ya vamos a investigar un poquito. Estamos como una especie de volcán, una zona magmática. Hay una gruta. Vale, creo que tenemos que pasar por las cuevas o algo así. Vale, zonas cortadas. Vale, si tengo que avanzar mediante la zona del volcán. Supongo que el gameplay como... Este tipo de juego suele ser bastante lento, las cosas como son. El inicio suele ser bastante lento el arranque. Haremos de 20 minutitos más o menos, o de 15 minutitos para que podáis ver un poquito más de gameplay. Y no solo veáis 10 minutos. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué he visto ahí?
Uy, pensaba que he visto una silueta o algo así, un Pokémon raro. Pues mira, pues mira, no, no me he desencaminado. Aquí tenemos a Victini, tío. Victini. Un Pokémon. Vale, si no te. Básicamente dice: tú eres Oscar. Y dice: un momento. Dice el protagonista: sí, Oscar. Dice: un momento. ¿Quién eres tú y cómo sabes mi nombre? Parece que dice: y sabrás quién soy pronto. What the fuck. Vale, esto sí, esto es lo del dueño. Vale, que hablemos con el profesor Iván y que tenemos que poner la hora, ¿vale? Ponemos la fecha, no hay ningún problema. Es muy común poner la fecha y tal en el juego. Si no se pone fecha, hay Pokémon como Umbreon, un Pokémon como Eevee, Umbreon no evoluciona por el tema del día y la hora. O ese tipo de eventos que requieren de un reloj interno, básicamente, no se generan. Vamos a ver la región de Tyrone, vale. Esta es la región de Tyrone. Tenemos Isla Flora, Isla Grey. Heal Leaf City, Challenge Bridge, Skylake Villa, Iris Town, Golden Canyon. ¿Canyon? ¿Verdad? Mira, Oran Villa, creo que interesante nombre. Vale, parece ser que es largo, parece ser que es largo. Hay mucha ruta acuática, a mí me gusta mucho la ruta acuática. Y espero que haya diversidad de biomas, que es uno de los factores más importantes de un videojuego. Vamos a ver la calidad gráfica del juego, a ver cómo es. Muy resolut, claro, pero una gilipollez, es decir, muy resolut, pero realmente el resolut es creado por el mismo creador, creo. Y es muy frecuente y comparte estilo. Los minis son muy de estilo de Life Platinum. Y según me habéis dicho, hay personajes del Resolute, ¿vale? En el Resolute, que es un juego que subí también, que supongo también lo dejaría por la descripción. La descripción va a medir 15 kilómetros. Hay personajes que salen en el Resolute que proceden de este juego del Victory Fire. Así que tiene una pinta espectacular, ¿no? Lo siguiente. Un momento. ¡Oh! Me acaba de dar el inicial. Es un Axew. No me gusta Axio. Voy a explicar por qué. No me gusta Axio. Vamos a ponerle de nombre subs, de suscriptores. Porque es que realmente es curioso. Esto lo vi en un canal. Espero que no se enfade el que vi un gameplay hace poquito de un juego. Y le ponía subs, ¿vale? Para englobar a todos los suscriptores. Pensad que este inicial sois vosotros, ¿vale? Se llama Pure. Vale, no me gusta Axew porque es un Pokémon que sube muy lento, ¿vale? Sube muy, pero que muy lento. Y no me hace mucha gracia tener ese tipo de Pokémon. Para que evolucione hace falta un nivel de progresión realmente grande. Y es un coñazo. Uf, 114 puntos para el siguiente nivel, madre mía. Uf, casi toda la experiencia que tienes al nivel 5, es que es increíble. Bueno, si prendiese Furia Dragón de primeras, sería muy útil, los combates serían muy sencillos. Vale, vamos a hablar con. Dice que le gusta la ciudad y qué opino yo. Vamos a ver el centro Pokémon. Vamos a curar a los Pokémon, por así decirlo. Aquí genera un punto de. Un set de Alien Place. Un punto de regresión, realmente. Aunque no es tontería habiendo una casa en la ciudad. Pero bueno, si nuestra madera nos cura, pues es interesante poner aquí un centro Pokémon. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que tener el laboratorio del profesor. No está por aquí. Y esto es una máquina expendedora. Qué curioso. Bueno, hace falta un ticket de bebida, un drinking ticket, algo así. Mira, vale, aquí tenemos el laboratorio de la profesora. Me gusta la. Realmente el laboratorio tiene la calidad gráfica del laboratorio de Pokémon Rubí. No está modificado esos tiles. Pero el mapeado me gusta. El mapeado me gusta y puede ser interesante. Continuemos, vamos a hablar con el científico, a ver si nos dice algo interesante. Ojo, 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 criaturas alienígenas, como por ejemplo, Clefairy que viene de la luna. Vale, una información un tanto simplona. No hay nadie, parece ser que no hay nadie, no hay ningún tipo de información más, así que continuemos. El juego realmente en cuanto a calidad gráfica no es mi estilo, tengo que reconocer que no es mi estilo, me gusta mucho. No, me gusta mucho más otro estilo gráfico, mucho más detallado, no tan monótono. Por ejemplo, el. Ojo, ojo que se tiene pinta de ser nuestro rival. Mira. Esto del Resolute, esto lo habéis visto en el Resolute. El hecho de mostrar imágenes, esto lo habéis visto en Resolute, lo habéis visto también en el Pokémon Aquamarine, lo viste en mi demo de la leyenda de Rojo. Es un recurso que usamos muchas personas para ambientar, para detallar mejor los eventos, y la verdad es que queda genial. Tengo que decir también, como estaba diciendo antes, que no es mi estilo gráfico favorito. Me gusta mucho más el estilo que he hecho en mi Aquamarine, en Hoenn Adventure y tal, con mucho detalle, con mucho bioma distinto, para que el jugador no se sienta aburrido de tanto recorrer la misma ruta. Y.
¡Qué bonito! ¿Habéis visto la versus bar? Vale, se llama Trainer, no se sabe el nombre, supongo que le pondremos el nombre. Tres Pokémon, chaval, ¿qué hablas? Me he dicho que este juego es difícil, pero. Vale, Sandrew. Sandrew puede ser pesado si hace lo que no quiero que haga. Vale, no está haciendo ataque arena. Y eso me puede molestar porque aunque yo tenga todas las de ganar, si me entorpece Sneasel. Sneasel. O sea, si este es el rival, al final tendrá un Weavile, puede tener un Sandras y el último Pokémon. Yo digo que es un dragón, un Gible. Uff. Salandit. ¿Hay Pokémon de séptima generación aquí? No me lo esperaba para nada. Me acuerdo cuando salió este videojuego, ¿vale? Que yo era un poquito activo ya, bastante más activo en la comunidad de Rouhaki. Y la séptima generación no existía. Se ha implementado hace poco. Como he dicho antes, tenéis la página en la descripción, la página web oficial del videojuego que la ha hecho el mismo creador. Y ahí va subiendo todo tipo de descargas más actualizadas. Así que de vez en cuando revisarlo, porque si está aquí Salandit, por ejemplo, ¿quién sabe si el creador va a poder hacer una versión extra o una versión más pro? ¡Hola, cuidado! ¡Vámonos, Salandit, al carrer, hombre! Yo aquí, yo aquí. Pa, pa. Bueno, realmente no. Esto lo hago cuando capturo. Los que veis mi serie. Bueno, los que habéis visto la serie que solía hacer y tal, pues habéis visto que esto suelo hacerlo cuando capturo. Y sí, estamos en 2017, casi 2018. Pero bueno, cada uno tiene su estilo. En fin, este Pokémon. Había leído bien, tío. ¡Oh, encima es hembra! Hola, chaval, no sé si te lo da aleatoriamente, ¿vale? Me ha dicho que me va a dar unos 3 Pokémon, tal y cual, y ha estado comentando también ciertas cosas interesantes que bueno, si no lo habéis enterado o no lo queréis leer un poquito más cortito, pues podéis ir pausando el vídeo. Me ha dado un Salandit, no sé si me puede haber dado un Sneasel o me podría haber dado un Sandrew también. No sé si era un factor aleatorio completamente y ha resultado. No, todavía no. Casa de Uranium. Claro, Uranium es el rival. En plan, ese chaval era el. Algo ilógico. Esto me parece ilógico. Os explico un defecto que acabo de encontrar del juego realmente. Este es el cuarto de. Supongo que el cuarto donde duerme la familia, ¿no? ¿Vale? Y aquí no hay ningún tipo de mesa para comer ni nada. Y aquí tenemos el lavaplatos. Lavaplatos y el fregadero. Que es lo mismo, donde se colocan los platos y tal. En cambio, la mesa está aquí y el ordenador está ahí. No tiene que estar un poco más inverso. Tenemos aquí un armario donde suele estar guardado. Oh, mira, un fallito aquí, tontito. Un fallo así, simplón. Aquí tenemos mesas, por ejemplo, donde se suele. Aquí suele estar el tema de los elementos de la cocina. Y en fin, supongo que lo habrá hecho por rellenar y poquito más. Pero bueno, que tiene una buena pinta el juego. A ver, vamos a echar. ¿Qué hora? 12 minutos. Ya, continuemos, que se está poniendo bastante interesante. ¿Habrá vuelto ya el profesor o algo? No, creo que puedo dormir. Ojalá pueda dormir. No, no puedo dormir. Ah, bueno, seré tonto, tío, si tenemos centro Pokémon. De todos modos, no ha curado. No, ha curado y es importante curarnos porque posiblemente ahora avancemos por ciertas rutas y haya Pokémon salvajes. Y es complicado, me han dicho que este juego es complicado. Si el Sandrew se hubiese puesto a lanzarme gruñido o látigos en vez de arañazo, el Sneasel, que era más rápido que yo, creo que te acababa antes que mi Pokémon, lo hubiese destrozado. Y si el Sneasel se hubiese puesto también ya para rematar, aquí no puedo acceder a ningún lado. Si hubiese puesto para rematar a lanzar ataques fuertes, el Salandit de este me parte la cabeza, me hubiese destrozado. He tenido suerte dentro de cabeza. Oh, un montón de Buniris. Me obstruyen el paso los Buniris. Vale, pues entremos en nuestra casa, hablemos con nuestra madre a ver si nos dice algo interesante. Pero ¿por qué me curas, mamá? Es decir, ¿por qué me curas si me restaura la salud si tengo aquí un centro Pokémon? ¿Tú quién dices que eres? Ah. Vale. Y no está aquí esa persona. Esta es la casa de Pure, ¿no? Puede ser la casa de Pure. Vamos a hablar con los familiares de Uranium, ¿vale? Porque quizás sea ellos los que nos dicen algo interesante o lo que sea.
Tiene un hermano, Uranio, me ha parecido leer. Es que no estoy prestando demasiada atención para intentar centrarme lo máximo posible en mostrar los contenidos del juego. Sí, creo que habla de un hermano mayor o algo así. Y ese será un pedazo de bicho, seguramente. Ese será súper fuerte. El equipo Mirage. Están dando datos cruciales. El equipo Mirage seguramente sea el equipo tocho de la región. El equipo fuerte, fuerte, por así decirlo. ¿Y tú qué me dices? Espera, 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 espera. No lo entiendo. Me ha dado un Salandit, ¿verdad? ¿Qué? Please take good care of my Ekans. ¿Cómo que Ekans? Si me ha dado un Salandit. Y el Salandit no me lo has dado, en plan. ¿Será un fallo o quizás no habrá hecho el evento en su momento? Vale, estoy bloqueado, no sé dónde tengo que ir. Vale. Parece que después de ese evento en el que me dan un Salandit o lo que sea, que ya tenía porque me lo dio Uranium, realmente este Salandit es de Uranium. Este Salandit es de Uranium y él me lo ha dado por la cara. En fin, parece que ha sido un fallito o lo que sea, pero ya podemos continuar tras esto. Vale, estáis viendo lo que estamos viendo, ¿verdad? Ese seguramente sea el profesor, me ha puesto la vida que es el profesor. Esos serán del Team Mirage, seguro. El hombre. Hombre, viejo. Vale, sí, son miembros del Team Mirage. El Carls y Bell son. Quizás sean. O el viejo, el viejo tiene pinta de reventar cabeza. El viejo tiene pinta de ser un fucker aquí, de ser un pedazo de bicho. ¿Un 2-2? Team Mirage. No, 2-1, tío. Carl Sibel. Tiene pinta de ser casi como Cassidy Batch o Jesse James, ¿eh? Tiene mucha pinta. Vale. Va, Chikorita, tío. Chikorita y macho. Vale, me gusta la combinación. Vamos a hacer focus en el macho. Vaya que pegue un golpe de karate o algo. Y no haga bastante. Uf, eso es lo que odio. Que me baje la defensa a tope. Así que vamos a hacerle focus porque puede hacer bastante daño. Perfecto. Lo derrotamos fácilmente. Me hace gruñido. Me está bajando las estadísticas, tío. Me está bajando las estadísticas. Vale. Vamos a atacarle rápido. Vale, eso está hecho. Creo que está hecho. Realmente creo que está hecho. Nunca he probado a darle a un entrenador Pokémon el objeto revivir como objeto personal que tenga él. Quizá puede ser útil o quizá no lo configure y no utilice el objeto para nada, pero puede ser interesante. Bien. Me ha aprendido gas venenoso. Eso puede ser muy interesante para un combate tenso o un combate largo. Muy bien, vale. Parece que el profesor no estaba en el laboratorio porque estaban tocando la nariz estos subnormales. Me va a dar la Pokédex. Vale, sí, dice que un chaval llamado Uranium. Acaba de... ¡Ah, míralo, aquí está! ¡Oh, Uranium! ¿Eso qué es, un Marowak? ¿Tiene un Marowak ahí? Eres tú otra vez. El Marowak de mi hermano. Chaval, tiene un Marowak. Vale, dice que necesita la Pokédex, no sé qué, no sé cuánto. Oh, no, chaval. Bueno, me la da a mí, Uranium. Pues, chaval, tiene un. El Marowak de su hermano. Pero como su hermano no se le haya dado por regalárselo, mira, puede destrozar perfectamente a Salandit y lo destroza de un par de golpes. De un golpe. Hola, chaval, se va con el bicho ese, con el Marowak, tío. Qué chetado. O sea, está interesante porque salimos del pueblo con dos Pokémon. Con dos Pokémon que, ojo, tiene pinta de ser muy fuerte en un futuro. Tenemos un Haxorus, tío, un Haxorus. Poco se habla. Y un... Vamos a ver. Salandit evoluciona a Salazzle, ¿no? O Salazzle. O algo así. Y tiene muy buena pinta ese Pokémon. No sé si habrá insertado la habilidad corrosivo y tal. Vamos a revisar. Vale, no tenemos ni Pokéball, no tenemos absolutamente nada. Y esos son entrenadores seguro. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un Gurpel, que no vamos a enfrentarnos a él, no nos hace falta para nada. Somos nivel 6 y... ¿Tú quieres luchar contra mí? No, tú sí, seguro. Míralo. Campero, me sacas un Magby al 6. Tío, se acabó de salir yo de un combate y estoy al 6 también.
La progresión de este juego, tío. Esto me recuerda mucho a las chetadas que vemos, por ejemplo, en Live Platinum, que te mete por la cara una subida de nivel radical. Buah. Encima me quema con Flame Body. Uf. Qué mal me huele esto, tío. Esto va a ser una progresión de locura, vaya. Vamos a poner a Salandit el primero. Aunque soy un poco subnormal, porque Salandit. Bueno. Bueno, no, realmente no. Está en nivel 4. Puchiena. Puchiena también es un Pokémon. Maitiena es un Pokémon que me gusta realmente. Maitiena me gusta. Una Super Ball creo que es. Tenemos una Super Ball. Un Painko. Painko no me gusta, tío. Painko explota demasiado, tío. Painko no me hace gracia. Y ese cazabicho va a querer retarme, míralo. Y ese de ahí arriba también va a querer retarme. Es que lo estoy viendo, es que lo estoy viendo. Vale, un Caterpie al nivel... El nivel 7, tío. Es que estáis viendo. Estas son las cosas que no me hacen mucha gracia realmente, porque la progresión es absurda. Y te digo una... Os voy a decir una cosa. Salandit pega muy, muy flojito. Él quita 3 PS. Realmente a base de golpes mi Salandit puede ganar el combate. Pero, os explico, si se pone muy tonto y se pone a golpearme como me está golpeando ahora, ¿vale? Que me está quitando mucha vida. El siguiente Pokémon, si es un Pokémon fuerte, no debe tener absolutamente nada que hacer. A no ser que aprenda Ascuas o algo así. Un Weedle. Un Weedle. Y encima mi Axew está quemado, chaval. Mi Axew está quemado. Vale, me quita un PS. Me quita un PS. Creo que puedo ganarle sin problema. Pero... sabéis lo que digo, ¿no? Este tipo de progresión no me hace mucha gracia. Ya me está quitando dos. Me ha quitado dos PS. Vale, cuidado. Vale, nivel 6. No aprendí Ascuas, tío. Me vendría muy bien que aprendiese Ascuas. Vale, y ese. Vale, ese no quiere luchar. La verdad es que. Pero ese hombre sí va a querer luchar conmigo. Un Muniri. Puede ser interesante, pero no me hace demasiada gracia. Quizás Leopuni, tipo lucha. ¿Leopuni es tipo lucha? Bueno, sé que su Mega sí es tipo lucha. Pero, bueno, y sé que los Bunny aprende a bocajarro y aprende un montón de movimientos interesantes. Lo que pasa es que no estoy seguro de si es tipo lucha o no el Bunny como tal. No, la verdad es que no está nada mal. El juego es progresivo. Me gusta la dificultad. No me hace mucha gracia. Me gusta que sea un juego difícil. Y la verdad es que sigue una temática muy parecida con Adventure. Niveles bastante complicados, muy, muy complicados. Pero te regalan Pokémon y el juego se hace más o menos así. Y está bien que te den regalos en Pokémon curioso con frecuencia. Tiene muy buena pinta el juego. Me lo estoy pasando bastante bien. Según dicen, es uno de los top 10 del mundo. Según calificaciones, según premios y tal. Ha tenido premios bastante interesantes este juego. El creador es reconocido dentro del Room Hacking. Lo que vamos a hacer es vamos a derrotar a este desgraciado. A este viejo que sacará. Yo voy a decir que va a sacar un Meowth. No he jugado, os lo juro que no he jugado. O un Meowth. O un Purloin o algo así. Un Pokémon gato. Yo digo que un Pokémon gato, seguro. A ver qué me sacas. Un Growly. ¿Sabéis? En plan, Growly y Bulbis. No, a ver, no ha acertado. No ha acertado la cosa como yo. Pero. Iba por ahí. Gas venenoso. Muy bien, vamos a tirarle gas venenoso. Esto me va a bajar mucho la defensa. Y eso realmente no me hace mucha gracia. Pero a base de arañazos. Me ha bajado 3 puntos la defensa. A base de arañazo tengo que acabar el combate rapidito. Si me baja un turno más Ascuas. Nada, sin problema. Si no tiene ataques físicos, me parece que hay división físico especial. Nada, nada, esto está hecho. Se acabó. Me he luchado muy bien. Uy, casi sube el nivel 7. EJ, ¿qué tal estáis? Yo soy Pichaco. Vale, se llama Max. ¿Cómo sabes mi nombre? Vale. No me toques las narices. No me toques las narices, tío. ¿Qué tiene en la mano? ¿Es policía? Es como policía o investigador. Vale, me saca un Pikachu nivel 7. Vale, Pikachu me puede molestar con eso. Voy a envenenarlo. Voy a dejarlo envenenado. Y vamos a sacar a Subs. Porque el rayo no, para que el rayo no le haga mucho. Y el combate así puede ser un tanto tenso. Pero lo que temo. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a bajarle un nivel. Mierda, está muy igual. Bueno, realmente no estamos iguales porque sigue perdiendo vida. Voy a bajarle nivel en la defensa.
porque si le pego un golpe físico, le pego varios golpes físicos, puede paralizarse. Así que lo que me interesa realmente es acabar con el Pokémon rápido. ¡Mierda! Es que no sabe cuándo va a salir la electricidad estática. Lo que yo intentaba. Quería evitar eso, que me paralizase. Elekid. Seguimos con las mismas. Pero Elekid, espero que no tenga puño trueno. ¡Nivel 8, chaval! ¿Qué hablas, tío? Ataque rápido. Ataque rápido. Cuidado. Me quita 5 PS. No, se acabó. Se acabó. Aquí no hemos quedado, ¿eh? Aquí no hemos quedado. No puedo comprar. No puedo comprar nada. No puedo comprar. Ataque rápido. Uf, quita muchísimo. Y para electricidad estática. No. Es difícil este juego. Habéis visto, es un poco injusto. Eso es injusto realmente. Es que tengo una Super Ball que me he encontrado. Pero eso ha sido injusto, tío. Es decir, no me puedes vencer así. Tengo dos Pokémon que me acaban de regalar. He leveleado un poco, he vencido a todos los entrenadores y tal. Pero no tengo opción a comprar ningún tipo de objetos curativos. Ni nada, es decir, no me vende nadie nada, seguro. Es que nadie me vende nada. Ahora puedo acceder al. Quizá. Tras haberse ido. Uf, no me había dado cuenta de que el tío no se había ido. Si no conseguía la poción. No me había dado cuenta de eso, tío. Quizás hubiese podido conseguir la poción. En fin, señores, vamos a dejarlo por aquí. Me lo he pasado genial jugando este tipo de videojuegos. Yo realmente, si llegamos a 2000 likes, por ejemplo, me encantaría hacer una segunda parte. Ahora empieza lo bueno, tras avanzar un poquito la historia. Quería enseñaros el estilo del juego, porque es un estilo bastante interesante, un estilo bastante simple pero elegante. Y los eventos parecen que están bien. Aparecen personajes con frecuencia, nos regalan Pokémon con frecuencia, juego difícil. Hay un montón de legendarios, Pokémon de muchas generaciones. Tiene muy buena pinta. Pero ya sabéis, señores, lo tenéis en la descripción. Podéis descargar el juego cuando queráis. Y recordatorio, tenéis dos vídeos muy importantes: la granja de Eus para descargar completamente, lo tenéis abajo, y el vídeo de que podéis seleccionar este mismo juego para que os traduzca en 2018. Eso es todo, señores. Dejad un buen like y hasta mañana.